de la palabra. Misal diario para el pueblo de Dios. Un saludo fraterno para quienes nos siguen a través del pan de la palabra, el misal del pueblo de Dios. Recuerden que también pueden adquirirlo en su versión impresa para poder vivir la liturgia cada día. La liturgia de hoy nos presenta ese misterio de Dios. Es Dios quien elige a sus servidores. Es decir, todo el que va predicando, profetizando, anunciando, comunicando la buena nueva, es servidor de Dios que lo elige. La iglesia es la que envía, es la que administra, pero quien elige es el Señor. Por eso en la primera lectura del profeta Isaías nos vamos a encontrar con el rey Ciro y el Señor que le habla y le dice: yo soy el Señor tu Dios, soy el que te elige desde el vientre de tu madre. Tú no me conocías, pero yo te he elegido para que gobiernes y des a conocer mi voluntad. En el Evangelio entonces, con estos fariseos que aunque sarcásticamente le dicen maestro a nuestro Señor, ellos saben que Él actúa justo, que Él actúa según la voluntad de Dios. Y por eso ellos le dicen: sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, pero quieren buscar una manera para hacerlo caer, y la manera es con el poder humano. Y por eso le dicen: es lícito pagar el tributo al César. Y el Señor le responde con dos cosas: miren esa moneda, ¿qué tiene? La cara del César. Bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El maestro, el divino maestro que conoce las intenciones de la mente y del corazón de cada uno de nosotros, se da cuenta que ellos que buscaban es ponerle una trampa. No tentarás al Señor tu Dios. Y entonces le dice: bueno, esta moneda es terrenal, désenla, le corresponde. Pero la gracia y el amor es de Dios. Por eso San Pablo en la segunda lectura, muy importante, en la carta a Tesalonicenses, da un saludo fraterno. Y aparecen también Silvano y Timoteo con él, saludando a la comunidad e invitándola a ser siempre agradecida. Y da también esa invitación a permanecer en las virtudes teologales, en la fe, en el amor y en la esperanza. Y a nunca perder de vista que quien elige es Dios. Nosotros somos simples servidores del Señor, que prolongamos la misión de Él. Por lo tanto, quienes tenemos un servicio en la comunidad, seamos buenos administradores y llevemos a Dios a los hermanos. No tratemos de encerrarnos y ganar solamente popularidad para nosotros mismos, que ese no es el objetivo. El objetivo, cuando Dios te concede una misión, es para que lo des a conocer, para que lo hagamos en comunidad y, como el Salmo digamos, cantemos las grandezas del Señor. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información: sanpablo.com.